Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a Idiomas Autodidácticos. Para mí es un gusto, un placer nuevamente volverles a traer otra lección más de nuestro libro de inglés de la editorial Asimil, la colección Sin Esfuerzo, el método intuitivo. Bueno, para mí me ha sido un poquito difícil grabar con frecuencia porque me quiero apurar ahora sí que para terminar pronto este curso de inglés en 2 meses. Y pues ya, 2 meses quiero que ya se termine este curso. Y bueno, yo les invito a que vean estos videos porque las visualizaciones son pocas, las vistas que ha tenido son pocas, pero a pesar de que han aumentado los suscriptores en el canal, han sido pocas las visualizaciones a estos videos. Así que yo te invito a ti, invito también a tus amigos, amigas, a que vean estos videos. Vamos a continuar con la lección número 50 el día de hoy. 15th lesson. Time flies. So tell me, how was your holiday? We visited my aunt in Portsmouth. It was fun. We stayed in a nice bed and breakfast near her flat, and we explore the tourist attractions. You know the Victory, the T-Day Museum, the beach, that kind of thing. We were really lucky with the weather, it rained only once. We wanted to go to Isle of Wight, but it wasn't possible. We only had a week, and time flies when you're having fun. Bueno, hasta aquí se ha terminado el diálogo de la lección 50. Y pues, como has visto, pues cada vez van aumentando el grosor de los diálogos, la duración de los diálogos, ya no son tan cortos, y estamos viendo cada vez más palabras nuevas. Y a continuación, bueno, vamos a hacer los ejercicios, exercise 1 y el exercise 2. Vamos a seguir con el exercise 1. Bueno, es muy fácil de realizar porque me imagino que ya no tienes tantos problemas para traducir del inglés al español. Bueno, y pues cualquier dificultad que tengas vas a poder verlo en la pantalla. Bueno, vamos a empezar con la primera. They were really lucky with the weather. Sally goes to the gym once or twice a week. The film was really funny. We stayed in a nice bed and breakfast near her flat. Y por último, time flies when you're having fun. Bueno, hasta aquí terminamos el exercise 1 y pues vas a poder ver la corrección a este ejercicio en la pantalla. Vamos a hacer finalmente el exercise 2. Ya sabes, tienes que completar todas las palabras en blanco, todos los huecos en blanco, espacios en blanco, con palabras en inglés
mientras que yo te voy a ayudar con la traducción al español. Bueno, la primera es, dime el nombre de el restaurante de tu abuela. En la número 2, nos alojamos en un hotel y hemos explorado las atracciones turísticas. En la número 3, no, yo no estaba de vacaciones y no estuvimos en Portsmouth. En la 4, queríamos ir a la isla de Wight, pero ha llovido todo el día. Bueno, algo similar a lo que ha pasado el día de hoy. Ha estado lloviendo, pero bueno, no todo el día. Pero ahorita está lloviendo. Y por último, en la 5, toda la familia estaba allí. Mi tío, mi tía, mi primo, mi sobrino y mi sobrina. Bueno, espero que no hayas tenido ningún problema con este ejercicio, pero si en algo tuviste alguna duda de vocabulario, vas a poder ver las respuestas en la pantalla a continuación. Bueno, mis amigos, mis amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y como he dicho al principio de la lección, te invito a que me recomiendes con tus amigos, que te suscribas a mi canal, que compartas en las redes sociales este video y todos mis videos que he realizado y nos vemos para el próximo video. Voy a despedir en inglés. Don't forget to subscribe on my channel, share with your friends, and see you on the next video. Have a nice day. Goodbye.